Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Demos vítores al Señor, aclamando. Cuando
Muéstranos, Señor, tu gloria y tu compasión. Sálvanos, Dios del universo, infunde tu terror a todas las naciones. Amenaza con tu mano al pueblo extranjero, agradeciendo a tu poder. Tras de tu santidad al castigarnos, muéstranos así tu gloria castigándolos a ellos. Para que sepan como nosotros los sabemos, que no hay Dios fuera de ti. Renueva los prodigios, permite los portentos, exalta tu mano, robustece tu brazo. Reúne a todas las tribus de Jacob y dale su heredad como antiguamente. Ten compasión del pueblo que lleva tu nombre, de Israel, lo que nombraste tu primogénito. Ten compasión de tu ciudad santa, de Jerusalén, lugar de reposo. Y el acción de tu majestad, y al templo de tu gloria. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muéstranos, Señor, tu gloria y tu compasión. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. El cielo proclama la gloria.
Del libro de Jeremías. Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre fue pronunciado sobre mí, Señor, Dios de los ejércitos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Cantadle un cántico nuevo, que merece la alabanza de los sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido. Oh boy.
Demos gracias a nuestro Salvador, que ha hecho de nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes. Y digámosle, consérvanos, Señor, en tu servicio. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Señor Jesús, sacerdote eterno, que has querido que tu pueblo participara de tu sacerdocio, haz que ofrezcamos siempre sacrificios espirituales agradables al Padre. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Danos, Señor, la abundancia de los frutos del Espíritu Santo, comprensión, bondad, amabilidad. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Que la luz de la fe ilumine este nuevo día y que durante el mismo caminemos por las sendas del amor. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Haz que busquemos siempre el bien de nuestros hermanos y les ayudemos a progresar en su salvación. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Con el gozo que nos da el sabernos hijos de Dios, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios y Padre nuestro, que concediste a tu siervo Miguel Agustín Pro, en su vida y en su martirio, buscar ardientemente tu mayor gloria y la salvación de los hombres, concédenos, a ejemplo suyo, servirte y glorificarte, cumpliendo nuestras obligaciones diarias con fidelidad y alegría, y ayudando eficazmente a nuestro prójimo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, atienda nuestras plegarias y la necesidad y de todo peligro. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Les ha manifestado sus designios. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Muy buenos días, hermanos, hermanas. Bienvenidos aquí a la Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Como todos los días, a esta hora, preside la misa el Venerable Cabildo de Guadalupe, sacerdotes y colaboradores, encomendándonos a Dios, pidiendo la bendición para todos, para el trabajo pastoral del recinto guadalupano, por los bienhechores vivos y difuntos, por todos ustedes, visitantes, peregrinos, feligreses, por todos, encomendándonos a Dios. Particularmente, hoy saludamos con gusto, damos la bienvenida a nuestros hermanos peregrinos de la sección 34 de los talleres del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal en su peregrinación anual. Hermanos, que Dios les bendiga en su trabajo, en sus actividades, en su familia, en esta peregrinación anual. Muchas felicidades. También pedimos por el eterno descanso de Rebeca Paz Martínez. Así pues, hermanos, dispongamos nuestro corazón. Bueno, perdón, se me pasaba a decir también, hoy se conmemora al beato, al sacerdote jesuita Miguel Agustín Pro, mártir en la persecución cristera. Su vida es ejemplar para todos nosotros, que también aquí en este altar de la Basílica se encuentra una reliquia de primer grado, una falange de Miguel Agustín Pro. Pedimos también su intercesión por todos los aquí presentes. Pidamos perdón de nuestros pecados y rezamos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios y Padre nuestro, que concediste a tu siervo Miguel Agustín Pro, en su vida y en su martirio, buscar ardientemente tu mayor gloria y la salvación de los hombres, concédenos, a ejemplo suyo, servirte y glorificarte, cumpliendo nuestras obligaciones diarias con fidelidad y alegría, y ayudando eficazmente a nuestros prójimos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Sentados. Del libro del profeta Daniel. El año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, vino a Jerusalén Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joaquín, rey de Judá, así como parte de los objetos del templo, que él se llevó al país de Sanar, y los guardó
en el tesoro de sus dioses. El rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que seleccionara de entre los israelitas de sangre real y de la nobleza algunos jóvenes sin defectos físicos, de buena apariencia, sobrios, cultos e inteligentes, y aptos para servir en la corte del rey, con el fin de enseñarles la lengua y la literatura de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de alimentos y de vino de su propia mesa. Deberían ser educados durante 3 años y después entrar al servicio del rey. Entre ellos se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de la tribu de Judá. Daniel hizo el propósito de no contaminarse compartiendo los alimentos y el vino de la mesa del rey, y le suplicó al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. Dios le concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Sin embargo, este le dijo a Daniel: «Le tengo miedo al rey, mi señor, porque él les ha asignado a ustedes su comida y su bebida, y si llega a verlos más delgados que a los demás, estará en peligro mi vida». Daniel le dijo entonces a Malazar, a quien el jefe de los oficiales había confiado el cuidado de Daniel, Ananías, Misael y Azarías: «Por favor, haz la prueba con tus siervos durante 10 días, que nos den de comer legumbres y de beber agua. Entonces podrás comparar nuestro aspecto con el de los jóvenes que comen de la mesa del rey y podrás tratarnos según el resultado». Aceptó él la propuesta e hizo la prueba durante 10 días. Al cabo de ello, los jóvenes judíos tenían mejor aspecto y estaban más robustos que todos los que comían de la mesa del rey. Desde entonces, Malazar les suprimió la ración de comida y de vino y les dio solo legumbres. A estos 4 jóvenes les concedió Dios sabiduría e inteligencia en toda clase de ciencia. A Daniel, además, el don de interpretar visiones y sueños. A cabo del tiempo establecido, el jefe de los oficiales llevó a todos los jóvenes ante Nabucodonosor y se los presentó. Él reconversó con ellos y entre todos no encontró a nadie como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Quedaron entonces al servicio del rey, y en todas las cosas de sabiduría, inteligencia y experiencia que el rey les propuso, los encontró 10 veces superiores a todos los magos y adivinos de su reino. Palabra de Dios. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres, que tu nombre santo y glorioso sea bendito. Sientas en un trono rodeado de querubines. Bendito sea, Señor, en la bóveda del cielo. Bendito seas para siempre, Señor.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que echaban sus donativos en las alcancías del templo. Vio también a una viuda pobre que echaba allí dos moneditas y dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que todos, porque estos dan a Dios de lo que les sobra, pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy estimados hermanos, la liturgia de hoy nos ofrece un mensaje profundo y desafiante para todos nosotros, hombres, mujeres, solteros, casados, consagrados, consagradas. Un mensaje para nuestra vida y hacerlo eso precisamente una manera de vivir al estilo de Cristo Jesús. En la primera lectura, hermanos, escuchamos el buen ejemplo de Daniel y sus compañeros judíos, Ananías, Azarías y Misael. Vivían en el palacio del rey, en medio de tantas riquezas, y supieron conservar la integridad de su corazón, con gran rectitud de sus costumbres. Bien. Luego en el Evangelio escuchamos otro buen ejemplo, ahora de una mujer pobre y viuda, que da como ofrenda lo único que tenía para vivir. Apenas dos moneditas de muy poco valor, era lo único que tenía. En medio de su indigencia, esta mujer demuestra su confianza plena en Dios. Deposita toda su confianza, toda su vida en las manos de Dios. Y esto Jesús lo exalta. Estos dos buenos ejemplos que escuchamos lo encontramos también en la vida del beato que hoy estamos conmemorando, el sacerdote mexicano jesuita Miguel Agustín Pro. Es uno de los mártires mexicanos de la cristiada. Fue fusilado en un día como hoy, el 23 de noviembre de 1927, por la persecución anticatólica en México. Pero, ¿qué tuvo de especial el padre Pro? Ciertamente, toda la vida del padre Pro fue extraordinaria, ejemplar. Leyendo su biografía, se saborea su santidad, valentía, que todo católico debe aplicar. Sin duda, hermanos, hubo entre los mártires de la persecución muchos, muchos católicos ejemplares, dignos de igual veneración que el padre Pro. Pero él murió en medio de un torbellino político, víctima de una incivilizada injusticia que algunos de sus mismos autores condenaron. Y luego el mismo pueblo mexicano católico lo ha exaltado notablemente. Menciono brevemente, hermanos, unos pasajes ejemplares de su vida. Nació en el pueblo de Guadalupe, Zacatecas,
México, el 13 de enero de 1891. Siendo muy niño, se intoxicó al comer unas frutas descompuestas y estuvo al borde de la muerte. Su mamá lo presentó ante la imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe y lo encomendó con toda su fe. Y el niño curó prodigiosamente. Ya de joven, tiene un grave accidente. Al pasar jugando por las vías del tren, se le queda un pie trabado, atorado entre los rieles, y que ya venía el tren a toda velocidad. Invoca a la Santísima Virgen y logra salvarse, logra zafar el pie. Después, ya en su pueblo, conoce a un padre jesuita ejemplar. Lo frecuenta con atención y va cambiando favorablemente su conducta. Los jesuitas lo aceptan entrar en la congregación en 1911. Llega a ser un novicio alegre, simpático, piadoso y cumplidor de sus deberes. En 1913 estalla la persecución. El noviciado es invadido y los religiosos tienen que salir huyendo a como de lugar, hasta disfrazados. Agustín Pro es enviado a España para continuar sus estudios. Ahí se da tiempo para ir a los barrios más pobres a enseñar el catecismo. Los jesuitas lo envían posteriormente a Bélgica y luego a París para que conozca los apostolados en los barrios más pobres. En 1925 es ordenado sacerdote y enviado a México, a su patria, en donde ya la persecución a la Iglesia católica es tremenda. Llega disfrazado de comerciante, en la aduana no se dan cuenta de que es sacerdote y lo dejan pasar. En plena persecución, el padre Agustín Pro se esmera en ir a las casas para celebrar la Sagrada Eucaristía, a escondidas. Se va disfrazando de muchas maneras. Organiza numerosos grupos de catequistas para seguir difundiendo la doctrina y lleva la comunión a los católicos presos. Sus grandes devociones, está reconocido, las grandes devociones que expresaba abiertamente a la Eucaristía, al Espíritu Santo y a la Santísima Virgen de Guadalupe. En cuanto a la Santísima Virgen de Guadalupe, sentía por ella un gran afecto. Él afirmaba que la Santísima Virgen de Guadalupe lo salvó de muchísimas veces, porque los peligros eran de todos los días y a todas horas. Por otra parte, el Papa Pío XI defendió a los católicos mexicanos y condenó la injusta persecución a través de documentos dirigidos al mundo. Ya sabemos el vigor del pueblo católico mexicano en esa persecución sangrienta, como el pueblo, devotos, fervorosos a su fe, aclamaban: ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Y así, en medio de escondites, incertidumbres, luchas, miedos, valentía, dolor y una gran fe, al final, para evitar que mataran a varios católicos que tenían presos, el padre Pro se entregó a la policía. Lo encarcelaron, inmediatamente le dieron sentencia de muerte. Así, en una fecha como hoy, 23 de noviembre de 1927, yendo de camino al paredón de fusilamiento, uno de sus guardias le preguntó al sacerdote si lo perdonaba. El padre le respondió: no solo te perdono, también te doy las gracias. Ya delante del paredón le preguntaron:
¿cuál es su última voluntad? Quiero que me deje unos momentos para rezar y encomendarme a Dios. Se hincó delante de todos y con las manos juntas en oración, estuvo unos momentos ofreciendo sin duda su vida por México, por el cese de la persecución y reiterando el ofrecimiento amoroso de su vida a Dios y a la Santísima Virgen de Guadalupe. Se levantó, abrió sus brazos en cruz, pronunció fuertemente: ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen Santísima de Guadalupe! Junto con su hermano Humberto Pro, recibieron la descarga del pelotón, cayeron al suelo y posteriormente recibieron el tiro de gracia. Ejemplo valioso, hermanos. Joven sacerdote, 36 años de edad, totalmente al servicio de Cristo, de la Iglesia y de la Santísima Virgen de Guadalupe. Es la entrega de todo, del todo, hasta dar la propia vida por amor a Dios, por ser fiel a la fe en Cristo Jesús. Ya el 25 de septiembre de 1988, el Papa San Juan Pablo II lo proclamó beato con el título de mártir de Cristo Jesús. Hermanos, esta conmemoración nos hace pensar también en tantos y tantos mártires que todavía hoy en México y en muchos lugares del mundo sufren y mueren por ser leales y consecuentes en su fe católica, por su gran amor a Jesucristo. Y así, hermanos, a la luz de las Sagradas Escrituras que hoy escuchamos y considerando el valiente ejemplo del padre Miguel Agustín Pro, nos toca revisar también a nosotros, nos toca revisar con sinceridad nuestra propia vida, a nosotros, a cada uno de nosotros, ¿qué tanto confiamos en Dios? ¿Qué le ofrecemos? ¿Qué estamos dispuestos a ofrecerle al Señor? Cada uno, cada quien. ¿Le ofrecemos simplemente lo que nos sobra? ¿Lo que nos sobra? ¿O también hasta lo que necesitamos? ¿Lo damos con sencillez, con desprendimiento, con autenticidad? ¿O con interés, con presunción? ¿Ponemos nuestras cualidades y talentos a disposición de los demás, a disposición de la comunidad, de nuestra iglesia, de la familia, de la sociedad? ¿Contribuimos al bien de nuestra patria o nos reservamos por puro egoísmo? Hoy Jesucristo también nos mira a nosotros como aquella pobre viuda que escuchamos en el Evangelio, y Jesús conoce lo profundo de nuestro corazón. Ahora más que nunca es la hora de actuar con fe auténtica. Es tiempo de creer y demostrar nuestra fe en Cristo Jesús. Nos toca a nosotros, hermanos, nos toca a nosotros dar testimonio auténtico de nuestra fe católica. Tenemos el reto de difundir y hacer crecer la fe y el amor a Jesucristo nuestro Señor. Así pues, esta mañana acudamos a María Santísima, nuestra Madre de Guadalupe, aquí presentes bajo su amparo, bajo su mirada, que ella es modelo de fe, misionera por excelencia, para que ella también nos aliente, que ella también vea nuestra fe auténtica, nuestro amor a Cristo cada día. Así sea. Vamos a continuar nuestra oración y nos ponemos de pie. Con humildad, presentemos nuestras súplicas al Padre del Cielo
y digamos con fe: te rogamos, Señor. Para que Dios conceda la unidad a los cristianos, oremos. Te rogamos, Señor. Para que Dios haga que desaparezca el odio entre los hombres, oremos. Te rogamos, Señor. Para que Dios proteja y ayude a los débiles y a los ancianos, oremos. Te rogamos, Señor. Para que Dios acoja a nuestros difuntos en la asamblea de sus santos, oremos. Te rogamos, Señor. Para que Dios nos conceda poder aguantar las pruebas y contrariedades de la jornada, oremos. Te rogamos, Señor. Para que quienes hoy recordamos el martirio del beato Miguel Agustín Pro, imitemos la valentía de su testimonio y como él, seamos siempre fieles a Jesucristo, oremos. Te rogamos, Señor. Por los hermanos de la sección 34, talleres del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, oremos. Te rogamos, Señor. Escucha nuestras oraciones, ya que sin ti no podemos nada. Haznos fuertes con tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentado. Yeah.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Así sea. Dios clementísimo, derrama tu bendición sobre estos dones y afiánzanos en la fe que el beato Miguel Agustín Pro atestiguó con la fusión de su sangre por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre del beato Miguel Agustín Pro, mártir, derramada como la de Cristo, para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza, y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo por Cristo, oh Señor. Por eso con los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo eres, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, el beato Miguel Agustín Pro, el humilde San Juan Diego y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Norberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, nuestros hermanos difuntos, de manera especial aquellos cuyos nombres están apuntados frente del altar. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz y el amor de Dios estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado.
Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los que participan en este banquete del Señor. Oración. Renovados por estos sagrados misterios, te rogamos, Señor, que imitando la admirable constancia del beato Miguel Agustín Pro, merezcamos por nuestra perseverancia conseguir el premio eterno por Jesucristo nuestro Señor.
El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en todos ustedes y les acompañe. Amén. ¡Viva Cristo Rey! ¡Que viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Que viva! Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.